O sea, porque me llamó mucho la atención y decidí participar. ¿Estudias? Educativa. Que lo repite el nombre, diga. Mi nombre es Fátima Nayel Luan Chico, cuento con 16 años de edad y represento a la ciudad de Lulacán. Muy buenos días, mi nombre es Vicky Daniela Ramírez Tenorio, cuento con 19 años de edad y con mucho orgullo y fortaleza represento a la ciudad de Lulacán. Muchas gracias. ¿Qué le motivó a participar? Mis padres y un amigo, porque tengo muchos proyectos para la ciudad. ¿Estudias? Sí, en el Instituto Técnico Luis Tello. Muy buenos días, mi nombre es Inde Malia Orgorotis, tengo 15 años de edad. Tengo 15 años de edad y me siento muy orgullosa por representar en mi linda ciudad de La Paz. ¿Qué le motivó a participar? Bueno, primeramente me motivó porque me llamó mucho la atención cómo se organizaba y también tengo planificado cómo hacer obras. ¿Como objetivo? Como objetivo. O sea, organizar domingas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jennifer Odari Santosa Valentín. Tengo 15 años de edad y con mucho orgullo represento a la ciudad del Catazo. ¿Un proyecto en caso de ser electa reina de la ciudad? Para ayudar a toda la gente con discapacidad y así hacer como actividades. Buenos días, mi nombre es Evelyn Amel Café Álvarez y con orgullo represento a la ciudad del Catazo. ¿De ser electa, cuáles serían sus proyectos? Mis proyectos serían ayudar a la ciudadela porque en esa ciudadela hay mucho la adolescencia, se ha destruido en las drogas, hacer actividades, sobre ayudarlos a ellos y organizar así proyectos para ellos, para los niños, ayudar también a la ciudadela que también está destruida, gracias. ¿Estudias? Sí, en la Unidad Educativa del Milenio se me trata todo. El Gatazo, Fabiola Vallecilla Jiménez, José Bardales. El 2 de diciembre vamos a hacer el evento. Invitamos a toda la ciudadanía de Esmeralda. Muchas gracias. ¿A qué hora va a ser? A las más o menos, a las 9 de la noche. ¿Qué va a haber? ¿Qué puede llevar la gente? ¿Qué puede encontrar? Sea artista, vamos a hacer con artista y grupos de baile. Muchos programas.